Hace unos días, escuchábamos del proyecto de un equipo de investigadores neoyorquinos que planea devolver a la vida al tigre de Caspio, una especie de felino extinta hace más de 50 años. Sin duda, a lo largo de los siglos, los seres humanos nos hemos hecho verdaderos expertos en destrozar especies, llevándolas a la extinción de formas tan dispares como la destrucción de su hábitat, la caza indiscriminada o la captura de ejemplares vivos para diferentes fines. Por eso, hoy en día, son muchos los científicos que quieren resarcir a la humanidad de sus crímenes, devolviendo a la vida a muchas de estas especies extintas, con el fin de retomar la biodiversidad que hemos ido mermando con los años. Un gran ejemplo es el de este tigre, pero son otros muchos los casos de animales que, gracias a la ingeniería genética, podrían volver a estar entre nosotros. Ya ha habido algunos intentos, como el del bucardo o cabra pirenaica, pero sin duda en este caso es mucho más relevante mirar al futuro, donde podrían volver a existir estas 25 especies. Hoy, nosotros te traemos una recopilación de las 10 más importantes. En el puesto número 1 tenemos al gran reconocido dodo, más conocido por Alicia en el País de las Maravillas que por los libros de ciencia. El dodo podría haber llegado muy lejos, por vivir en un hábitat sin ningún tipo de depredador. Sin embargo, después de que los seres humanos llegaran a la isla de Mauricio, en la que vivía, arrasaron con él, llevándolo irremediablemente hacia la extinción a fines del siglo XVII. Afortunadamente, en el año 2007 se encontró el que se considera el esqueleto mejor conservado de este animal, y gracias al ADN contenido en él, podría ser uno de los animales extintos devueltos a la vida por los científicos. En el puesto número 2 tenemos al rinoceronte lanudo. Típico de toda Europa y Asia, este rinoceronte, cuya piel y pelaje estaban perfectamente adaptados al frío característicos de la edad de hielo, se extinguió en gran medida por la caza humana, por lo que los científicos también lo tienen en su punto de mira para devolverlo a la vida. En el puesto número 3 tenemos el pájaro carpintero imperial. En realidad, no se sabe si esta especie está oficialmente extinta, pero lo cierto es que no se la ha visto ni una sola vez en los últimos 50 años, así que está catalogado como animal en peligro crítico, posiblemente extinto, y de ser así, habría sucumbido por culpa de los seres humanos, que destruyeron gran parte del hábitat en el que este animal vivía. ¿Qué menos que tratar de devolverlo a la vida para resarcirnos? En el puesto número 4 tenemos el bucardo. Como les decíamos, el bucardo, cuyo último ejemplar murió en el año 2000, ya ha sido objetivo de los científicos, que trataron de devolverlo a la vida hace unos años después. Sin embargo, la hembra que nació como resultado murió poco después de nacer. Aún así, no se descartan futuros intentos. En el puesto número 5 nos encontramos con la cebra de las llanuras. El último ejemplar salvaje de este animal, típico de Sudáfrica, murió a manos de los cazadores en 1870, mientras que el último en cautiverio falleció en 1883. Es por eso que un siglo después, en 1987, se inauguró el proyecto Quagga, que pretende devolver a la vida a este peculiar animal. En el siguiente puesto tenemos el delfín de agua dulce. Este curioso delfín solía vivir en el río Yangtze, en China, hasta que hace 10 años fue declarado como extinto. A finales del año pasado hubo testimonios de la existencia de un ejemplar que renueva las esperanzas sobre la posibilidad de conservación de la especie, aún con vida. Y sin duda, la mejor forma de hacerlo sería clonar algunos de los pocos delfines de este tipo que quedaran ocultos en el río. En el puesto número 7 tenemos el tigre de Tasmania. El tigre de Tasmania fue un curioso marsupial característico que vivió en algunas zonas de Australia y Nueva Guinea hasta su extinción, que tuvo lugar en los años 60. Sin embargo, se cree que parte de su ADN ha llegado hasta nuestros días entre el genoma del demonio de Tasmania, por lo que no es una especie totalmente perdida. En el puesto número 8 tenemos la foca monje del Caribe. Experimentada con la foca monje mediterránea, en la que la actualidad se encuentra en serio peligro de extinción, esta especie sucumbió en los años 50 debido en gran medida
a la caza indiscriminada en la que la sometían para la obtención de aceite. Por eso, devolverla a la vida podría conciliar a la humanidad con esta bonita especie. En el puesto número 9 tenemos al Rheobatrachus silus. Esta especie de rana, extinta desde 1981, era capaz de incubar sus huevos en el interior de su estómago, vomitando por su boca a las crías cuando ya estaban listas. Se encuentra desde 2013 en el famoso Proyecto Lázaro, que pretende devolver a la vida a muchos animales extintos y, de hecho, ya se han conseguido algunos embriones, aunque todos han muerto poco después. Y en el puesto número 10 tenemos el alca gigante. Un curioso ejemplo es el del alca gigante, ya que su extinción tuvo lugar con motivo de una serie de cambios climáticos de la edad de hielo que llevaron hasta su territorio a los osos polares, que, junto a la caza humana, terminaron por hacerle sucumbir. Por eso, como también es en parte por nuestra culpa, el nombre de este pingüino es de los más sonados entre los candidatos a ser recuperados a través de ingeniería genética. Dicen que un ser querido nunca se va si permanece su recuerdo, y, del mismo modo, una especie extinta nunca termina de estarlo si conservamos de algún modo su ADN. Al menos así, podremos compensar una mínima parte de los terribles estragos que hemos hecho los seres humanos a lo largo de los siglos. Si te ha gustado el video, no olvides de compartirlo con tus amigos, suscribirte a nuestro canal, apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones y darle un like.